Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta... ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Les damos la bienvenida a nuestros amables oyentes del programa institucional Voces del Senado, hoy sábado 2 de abril, día en el que se conmemora a nivel mundial el autismo, un trastorno o afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe, se comunica y socializa con los demás. Es importante tener en cuenta que el trastorno del autismo comienza en los primeros años de la infancia y a la larga provoca problemas para desenvolverse en la escuela, en la sociedad, pues en general, y el trabajo. Los primeros síntomas se pueden percibir desde el primer año, sin embargo, otros lo pueden presentar a partir de los 18 o los 24 meses de edad. Según diferentes investigaciones, se ha demostrado que el tema del autismo, que no hay manera de prevenir este trastorno, pero sí hay opciones de tratamiento. Hay opciones para dar un diagnóstico e intervenciones tempranas que pueden mejorar el desarrollo del individuo y sus habilidades en la parte del lenguaje, las habilidades y la conducta. Es por eso que desde el Congreso de la República se han aprobado iniciativas con el objetivo de garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de estas personas, pero aún faltan acciones afirmativas y de ajustes razonables por parte de todos los organismos encargados de brindar este apoyo. Así lo manifestó el senador liberal Luis Fernando Velasco. Yo creo que tiene varios elementos. Primero, el reconocer unos derechos que nacen de algo, de no entender la discapacidad como una enfermedad, sino entenderla como unas limitaciones que en la medida en que se creen las condiciones se pueden superar esas limitaciones. Pero eso, más que atenderlo como enfermedad, tiene que entenderse como una limitación. Y esa limitación obliga a que el Estado cree unas condiciones para generar equidad, para generar igualdad. ¿Igualdad en qué? Reconocer los derechos a la salud que tienen las personas en condición de discapacidad. Que nuestras autoridades locales y regionales entiendan que en Colombia hay 1.800.000 personas en condición de discapacidad, que no son un problema, que pueden aportar para el desarrollo del país, pero que tenemos que crear políticas públicas que los incluyan. Los cuidadores y cuidadoras también tienen su participación aquí en Voces del Senado frente a su convivencia con estas personas de luz, personas que han dedicado todo su sentir para que estas jóvenes salgan adelante. Así lo expresa la cuidadora Tatiana Otavo. Cuidar a un joven con discapacidad, con diagnóstico de autismo, queremos y solicitamos de manera muy puntual que la reglamentación que existe se cumpla, que las normas y leyes que existen se cumplan en favor de la población con discapacidad, sus familias y cuidadores, los cuales luchamos y velamos por el bienestar de esta población que cada día pierde más beneficios por el no cumplimiento de las normas actuales. En Voces del Senado, nuestro compromiso es con la democracia. Si hay algún lugar en el país en donde la democracia quede reflejada, es en la elección del Congreso de la República. Y allí los senadores han planteado desde ya su compromiso con la democracia. Uno de ellos, el senador Nicolás Pérez, del Centro Democrático, bancada de gobierno, ha planteado lo importante que es asumir compromiso con la democracia.
Bueno, yo creo que primero hay que decir que hay una preocupación muy grande de lo que está pasando con todos los resultados electorales. Aquí realmente, más que un partido gane o pierde unas curules, lo que queda es una confusión ante la ciudadanía y una desconfianza frente a todo el proceso electoral. Yo creo que lo primero es garantizar que las elecciones se den en un marco de confianza a nivel nacional. Bueno, que sea una oportunidad para las mujeres que han mostrado su aguerrido trabajo político. Excelente, yo creo que aquí en Colombia cada vez vemos que las mujeres demuestran que tienen un gran liderazgo y hay que darles cada vez más posibilidades a que estén en diferentes cargos. Y no solamente darle, yo creo que ellas mismas se han ganado unos espacios muy importantes, no solamente en los diferentes cargos de elección popular, sino que han sido merecedoras a estar en diferentes cargos en el Ejecutivo. En Voces del Senado, nuestro compromiso es con la democracia. En su radio, Voces del Senado. Comenzamos nuestro informe legislativo en el programa institucional Voces del Senado, hablando sobre un tema de análisis por parte de algunos senadores de diferentes partidos políticos, como son los problemas internos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Recordemos que el INPEC es un organismo público adscrito al Ministerio de la Justicia y el Derecho, responsable de la ejecución de la pena y las medidas de seguridad interpuesta por las autoridades judiciales, y también incluye la atención básica de lo que tiene que ver a la totalidad de la población reclusa y el tratamiento orientado a la resocialización de los internos de la población condenada. Así es, Gloria, compañeros y oyentes. Cabe anotar que algunos de los objetivos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, son, primero, ejecutar y desarrollar la política carcelaria y penitenciaria dentro de los lineamientos que establezca el Gobierno Nacional. Segundo, hacer cumplir las medidas de aseguramiento, las penas privativas de la libertad y las medidas de seguridad que establezcan las autoridades judiciales. Tercero, diseñar y ejecutar programas de resocialización, rehabilitación y reinserción a la sociedad para los reclusos de los establecimientos carcelarios y penitenciarios. Nuestra compañera Elfi Galeano estuvo hablando con algunos senadores sobre los conflictos internos de este instituto, así que escuchemos lo que le dijeron. Buenos días, Elfi. Buenos días, compañeros y oyentes. Muchos son los escándalos ocurridos al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, que se pone sobre la mesa la conclusión si la entidad requiere cambios. Para algunos senadores, el instituto debería pasar a manos de entes privados. Así nos comenta el senador David Barguil, del Partido Conservador. Con un hacinamiento de más del 50%, las cárceles dejaron de ser centros de resocialización, que ese es el deber ser de una cárcel, y se volvieron los centros donde se planean los delitos. Bueno, todos. No sé si todos hemos tenido casos de extorsiones a través de los teléfonos celulares que salen de las cárceles. O siempre hemos conocido lo que sucede en ese interior. Y el hacinamiento, además, genera pues, una gravísima problemática. Otros senadores que plantean que al frente del sistema carcelario y penitenciario del país estén los privados, también aseguran que se debe pensar en una reestructuración. Así nos los comenta el senador Eduardo Pacheco, del Partido Colombia Justa Libre. Colombia está cansada. Sabemos que no es la institución en sí, son los funcionarios, del director para abajo. Se requiere una reestructuración, más que cambiar la institución. La corrupción está en el ser humano, no en las instituciones. Urge un cambio, una intervención directa por parte de la Procuraduría, del Ministerio de Justicia, comenzar a regular, a organizar el INPEC. Lo que sí es muy seguro que los senadores coincidieron es que existe una necesidad imperiosa de que una policía especializada en materia penitenciaria no esté permeada por la corrupción y se pueda solucionar el problema de fondo y de forma. Para Voces del Senado informó Elfi Galeano Villera. Muchas gracias, Elfi, por su información.
Y otro tema de análisis por parte de algunos senadores es el del impuesto de seguridad y convivencia ciudadana que vienen cargados a la factura de Electricaribe, cobro ordenado a través de una ordenanza de la Asamblea del Atlántico hace más de 2 décadas y que representa entre el 7.5% y el 15% del total de la factura de acuerdo con el estrato. Sí, Gloria, en la región Caribe existen varias empresas que prestan estos servicios, como Aire, Afinia, AAA, Gases del Caribe y Surtigas. Sin embargo, muchas veces los usuarios cancelan un total y no conocen a profundidad los distintos cobros que son efectuados a través de estos recibos. Oiga, Keir, usted estuvo hablando con algunos senadores sobre este tema. ¿Qué le dijeron? Atención, compañeros, que los problemas en el servicio de energía para la costa norte del país son de nunca acabar. La empresa Electricaribe, que operó en la región por largos años, tiempo en que los habitantes de esta zona norte del país sufrieron por un mal servicio de esta empresa, siempre en perjuicio de los usuarios, la multinacional Electricaribe, que brindaba luz a esta región, fue reemplazada por 2 empresas nacionales para suplir el faltante del servicio de energía en estos departamentos, donde una es pereirana llamada Aires, presta el servicio en los departamentos del Magdalena, Guajira y Atlántico, mientras que la otra antioqueña llamada Afinia, de propiedad de la ya famosa Empresas Públicas de Medellín, que presta su servicio en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. Hoy persisten las quejas por el alto costo en las tarifas de luz. Unido a esto, se cobra en el mismo recibo de energía una tasa de seguridad ciudadana que viene haciendo la empresa Aires, seguridad que por ley le corresponde al Estado con el gobierno de turno, tal como lo expresan la comunidad y los representantes de usuarios como el doctor Absalón Torres y Rafael Navarro. Por el incremento de esa tarifa se ha subido la inflación en estos departamentos, especialmente en Santa Marta, especialmente en el Magdalena, que terminó en el 2021, si no estoy mal, en 19% la inflación. Igualmente, nosotros queremos hacer una denuncia y estamos buscando la manera de implementar incidencia jurídica al respecto con el tema del recaudo de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana que se viene haciendo a través del recibo o de la factura de energía, del servicio público de energía, que todos los meses nos cobran dependiendo del estrato social en que vivamos. Pero esa tasa de convivencia y seguridad ciudadana no se refleja en la seguridad de los territorios. Les saluda Rafael Barros, residente en la ciudad de Barranquilla, donde quiero denunciar que la empresa Aires, que reemplazó a Electricaribe, nos está cobrando a todos los barranquilleros el kilovatio de electricidad más costoso de Colombia y del mundo. Aparte de eso, nos meten unos impuestos como es que el impuesto a la seguridad, que es un impuesto que está en cabeza del Estado. Lo que es la seguridad y la defensa es lo único que el Estado no puede transferir ni delegar a ninguno, porque eso está en cabeza de ellos. Los congresistas Eduardo Pacheco de Colombia Justa Libre y la conservadora Esperanza Andrade han pedido claridad sobre esta tasa impositiva de seguridad que desdibuja la realidad porque no sienten la protección del Estado de la delincuencia que campea por todo el departamento del Atlántico y sí aumentan el valor del servicio de energía. La seguridad debe ser gratuita, entre comillas, porque al final todos los recursos salen del pueblo colombiano a través de los impuestos y también de los empresarios. Siendo así, creo que debe revocarse la resolución mediante la cual se delegó en esta empresa y asumir el compromiso y la responsabilidad de llevar a cabo la seguridad aeroportuaria, por supuesto. Entonces consideramos que es pertinente interponer recursos frente a esa resolución y que tome el monopolio que le corresponde al Estado.
Es una obligación del Estado responder por la seguridad de los colombianos. Y en el tema de carga tributaria, esa iniciativa del Ejecutivo, el que impone la carga tributaria. Por eso lo que está sucediendo en esa empresa Aires es ilegal, a mi modo de ver. Habría que revisar sobre qué fundamentos está cobrando ese impuesto de seguridad. Unido a esto, el senador Fabio Amin, también de la región Caribe, realizó algunos reparos frente a la falta de control en estas empresas privadas de servicios públicos. Apartamentos ha venido cobrando una tasa de seguridad que fue aprobado mediante ordenanzas en las respectivas asambleas. Entiendo que recientemente ha habido un pronunciamiento de la Corte con respecto a la no continuidad de este cobro y hay que revisarlo. En Córdoba, en Sucre y en Atlántico y en otras regiones de Colombia no se permite, entonces, según el pronunciamiento de la Corte, que se siga cobrando la tasa o contribución de seguridad que se venía haciendo a través de los operadores de servicios públicos. El propósito es que disminuya el valor de las tarifas de energía y se frene la delincuencia en todo el norte del país para que justifique la tasa de seguridad ciudadana. En Voces del Senado, la información con Keir Ernesto Villero. Al aire, Voces del Senado. Gracias, Keir, por su informe. Y por otra parte, les contamos que el tema de la violencia que se ha profundizado en el país con las protestas sociales, la economía y la representación en la política podrían estar afectando los valores y principios de la democracia en el país. Recordemos que para que se fortalezca la democracia es importante la participación de los colombianos en la política con libertad, sin dejarse afectar por la violencia que afronta el país. Usted, Rodrigo Meléndez, habló del tema con algunos senadores y nos tiene información al respecto. Escuchémoslo. Un llamado al gobierno nacional para mejorar las condiciones de seguridad en Bogotá y el país hizo el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, durante una sesión de la Comisión Segunda del Senado. Quiero dejar como constancia no solo nuestro repudio a estos hechos, sino también nuestra vehemente exigencia para que examinemos cuáles son los riesgos que en materia de seguridad nacional y de orden público acechan a la capital de la República y en general a todo el territorio nacional, sobre todo porque en el último tiempo han habido también situaciones que agravan la seguridad o la inseguridad de los colombianos y colombianas en otras regiones del país, como en el departamento del Cauca, como en el sur de Córdoba, como en el departamento de Arauca, entre otras regiones del país. Quería dejar esa constancia y de nuevo reiterar mi solidaridad con las víctimas y con la fuerza pública por este hecho. Similar pronunciamiento corrió por cuenta del senador del Maíz, Feliciano Valencia, quien hizo hincapié en el clima de amenazas y materialización de las mismas en el suroccidente colombiano. Seguimos llamando la atención del gobierno nacional para que le preste atención a lo que está pasando en el suroccidente colombiano, que la fiscalía actúe en términos de investigar ¿quiénes son los que están detrás de esta ola de violencia que azota el departamento del Cauca y en el resto del país? Esperamos que este llamado no quede en el vacío, no quede en el aire y se puedan tomar correctivos para detener estas amenazas y la materialización de las mismas, que en los últimos días, la última amenaza circuló el día de ayer, en la que estamos y aparecemos varios líderes que trabajamos en las diferentes organizaciones. Si bien ambos legisladores se mostraron preocupados por la inseguridad en el territorio nacional, no les faltó espacio para reiterar su apoyo a la fuerza pública en su labor constitucional de defender la vida, honra y bienes de los colombianos. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Volvemos con el programa institucional Voces del Senado con el resumen legislativo de la semana. Y un tema que fue de profundo análisis en la Comisión Primera del Senado fue la violencia intrafamiliar. No olvidemos que se entiende como violencia intrafamiliar toda conducta que da dentro del contexto del hogar, que produce daño físico, psíquico o a su integridad sexual o amenaza con agravio, ofensas o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro del grupo familiar.
De la misma manera y con el fin de buscar soluciones para descongestionar los procesos judiciales, al interior de esta célula legislativa también se dio vía libre a un proyecto que está enfocado en el bienestar de los colombianos que darán celeridad en los trámites de justicia. Alexander Ariza, usted que estuvo al tanto del desarrollo de esta comisión, ¿a qué conclusiones llegaron? Buenos días, compañeros y oyentes conectados a esta hora de la mañana. En primer debate, los integrantes de la Comisión Primera aprobaron la medida que busca dar celeridad en los procesos y que por tanto modifica la ley relacionada al Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, o también conocida como Estatuto de Arbitraje. La medida, producto del trabajo entre el Ministerio de Justicia y la rama judicial, busca reducir los plazos en el tránsito de procesos. La senadora Paloma Valencia manifestó al respecto. Y el objetivo de esta iniciativa es lograr armonizar las leyes de arbitraje con el código del proceso, lograr la implementación de nuevas tecnologías, mejorar los requisitos de idoneidad, mirar las reglas de medidas cautelares y sobre todo, y este es el gran aporte de este proyecto, avanzar en el tema del arbitraje social. Yo creo que eso va a ser muy importante como un mecanismo alternativo de solución de conflictos y que va a permitir descongestionar la justicia y avanzar en ese pilar fundamental de que el Estado de Derecho encuentre la manera cómo se puede llegar a la sociedad. Teniendo en cuenta el arbitraje internacional, el proyecto igualmente realiza reformas indispensables en el arbitramiento enfocado al sentido social. Al respecto, el doctor Luis Alonso Rico, de la Sala de Casación Civil, dijo lo siguiente. Quisiera anticipar que con la autorización expresa de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, puedo manifestar que la Sala está acompañando este proyecto porque lo encuentra pertinente, lo encuentra acorde con unas reformas que son indispensables en el régimen actual del arbitramiento y sobre todo que pone un énfasis especial en un arbitramiento que es muy importante, que es el arbitramiento social, una manera de aproximar la justicia, esta justicia especial, a las personas con menos recursos. Esa es la razón por la cual... De igual manera, los senadores también dieron vía libre al proyecto de ley enfocado en establecer mecanismos adicionales para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar con el fin de ayudar a miles de víctimas producto de estas prácticas de abuso. Ambos proyectos continúan su trámite en la plenaria. En Voces del Senado, Alexander Ariza. Informe especial en Voces del Senado. Nota cultural, mujeres que inspiran. Durante la sesión de la plenaria realizada en el marco del Día M, fecha dedicada a la aprobación de proyectos a favor de la mujer, la mesa directiva del Senado hizo entrega de un reconocimiento a tres mujeres del Congreso por su excelente trabajo. Las placas fueron otorgadas por la Organización Mundial de Abogados, Colegio Nacional de Cirujanos, Dentistas, Militares y Navales y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Después de este acto de entrega, tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje de cada una de estas mujeres homenajeadas. La senadora Nadia Blell, del Partido Conservador y presidenta de la Comisión Séptima, dijo lo siguiente. Bueno, yo creo que esto es un reconocimiento no solo para Nadia Blell, sino para todas las senadoras de la Comisión Séptima del Senado, porque ellas son unas grandes defensoras de la salud, de la vida, de los niños, son defensoras de la vivienda, del agua potable. A ellas que son grandes defensoras de las mujeres y a todas las mujeres colombianas, esto no es un reconocimiento, esto es una invitación a que sigamos trabajando con el mismo compromiso, con la misma entrega por los derechos de las mujeres, porque las mujeres en Colombia están pidiendo más oportunidades. Las mujeres en Colombia están pidiendo más empleo. Las mujeres en Colombia están pidiendo que nosotras también ganemos más, porque nosotras trabajamos más que los hombres. Nosotras también estamos pidiéndole a los hombres colombianos que trabajen también en la defensa de los derechos de las mujeres. Que las mujeres emprendedoras puedan acceder a créditos baratos, para que ellas puedan ser esas grandes empresarias. A todas ellas, a aquellas mujeres que nos están escuchando, decirles que continúen con su labor, que desde el Congreso vamos a seguir trabajando por ustedes, por defender sus derechos y para que tengan siempre una voz aquí que las acompaña y que está de su lado.
Por otro lado, la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U y primera vicepresidente, manifestó. Veníamos preparados pues para sacar el mayor número de iniciativas y encontramos un bello reconocimiento por parte de una organización mexicana y a la que se sumaron otras instancias. Nos llena de orgullo, nos llena de deseos de seguir trabajando cada día más por las mujeres, por los niños en general, por toda la población, pero siempre con un especial énfasis en los temas sociales. Finalmente, la directora administrativa del Senado de la República, Astrid Salamanca Raín, expresó lo siguiente. Un mensaje de trabajo, de no cansarse nunca, de seguir adelante, de que a pesar de que podamos tener tropiezos, podemos seguir caminando como nación, como equipo, siempre adelante. Para Voces del Senado, les informó Noensi Mosquera Martínez. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogovco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Se nos agotó el tiempo, pero los invitamos a continuar escuchando el programa radial institucional Voces del Senado, donde podrán conocer el trabajo legislativo que se realiza en favor de los colombianos. Los esperamos para que nos sintonicen mañana en las más de 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia a partir de las 7:30 de la mañana con más noticias del legislativo. No olviden que esta es una iniciativa de la mesa directiva del Senado, con la dirección de la oficina de prensa a cargo de Robinson Castillo Charris, el trabajo periodístico de Elfi Galeano, Noensi Mosquera, Hernando León Vanegas, Billy Van Beltrán, en la publicidad Hugo López y Johnny Rizzo, la producción de Alexander Arisa y quienes le hablamos, Gloria Moncayo, Rodrigo Melende y Keir Ernesto Villero. Hasta mañana. Hasta mañana. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.